Notación científica. Al principio contábamos cabrita, ovejita, entonces para eso, con contar hasta 10, hasta 100 te valía. Pero después del Renacimiento empezaron a estudiar cosas más grandes y más pequeñas, los químicos, los astrónomos, y empezaron a coger números gigantescos. Distancia al Sol, 3.500.000.000.000 metros. Tamaño de una bacteria, 0.000.000.000.000.423. Dijeron, y yo, ¿no podemos encontrar una manera de escribir las cosas sin escribir tanto cero? Vamos a coger dos reglas muy simples. Con dos reglas basta. Las dos reglas son: hay que dejar una cifra distinta de cero a la izquierda de la coma. Y la otra regla es expresar los ceros como potencias de 10. Entonces, si yo cojo este número y hago lo que dice, digo, vamos a ver. No, 35 por 10 no. Hay que dejar una cifra nada más a la izquierda de la coma. Sería 3,5. Una sola. Dos ya no es notación científica. Y ahora en vez de poner tanto cero, pongo 10 elevado a... A ver, ¿cuántas veces corrió la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 3,5 por 10 elevado a 11. Ajá, regla. Si corro la coma a la izquierda, sumo el exponente. Al revés. Tenía que correr la coma y dejarla aquí. Aquí. Una cifra a la izquierda de la coma. 4,23 por 10 elevado a... A ver cuántas veces corro la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 elevado a menos 9. Eso es. Escribí un número en notación científica. Pero es que te lo pueden poner al revés. ¿Qué? Que te lo pueden poner al revés. Pero no lo borres, tío. Me he dicho que lo había copiado. Escribe el texto de abajo, lo que quiero decir. Dice. Lo he visto más rápido, ¿eh? Yo, pero si estoy prestando atención. Fallo. Está prestando atención y está escribiendo.